¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, aquí estamos checando rápidamente lo que sucedió el día de ayer en la Liga de Expansión. Tuvimos tres encuentros. Tuvimos Tlaxcala FC frente al equipo de Atlético Morelia, donde el equipo local gana 2-1 este partido. Tuvimos Celaya frente a Pumas Tabasco. El equipo de Celaya llegaba muy favorito para ganar este partido. Gana 2-1 después de que la semana pasada no pudiera llegar a ganar en la jornada inaugural. Y después tuvimos Tampico, el debut de Tampico frente a Leones Negros. Terminaron empatados 0-0. Entonces, esos fueron los partidos que tuvimos el día de ayer. ¿Qué partidos nos hacen falta? Bueno, para cerrar esta jornada número 2, vamos a tener dos encuentros. Vamos a tener uno el día de hoy, Atlante frente a Correcaminos. Ese partido es a las 9 de la noche. Y el día domingo tenemos el partido del Tapatío frente a Zacatecas. Ese partido es a las 5 de la tarde. Los dos van a ir por TUDN. Entonces ahí está la información, chicos. Cuídense mucho, pásenlo bastante bien. Hasta luego.